Buen día, bienvenidos a nuestro canal NYS Novelas y Series Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 18 de Con Olor a Fresas, temporada 1. Este capítulo comienza con Sinan hablando con Volkan en el gimnasio. Él muy molesto le dice que Eda se ha quedado donde Bashat y lo estuvo buscando toda la noche, pero no lo encontró. Él responde, creo que es momento de dejarla hacer lo que desea. Muchas veces le hemos hablado y advertido, pero ella sigue viendo a esa mujer. Él dice, necesito tu apoyo más que nunca. El hecho de que estemos enojados con Eda no significa que debamos darle la espalda. Él responde, toda la vida la hemos protegido y ahora nos ve como sus enemigos. Él dice, hasta que Eda no vea la verdad, no podemos estar enojados con ella. De lo contrario, ¿quién la cuidará si algo sucede? Bashat dijo que la convencería de regresar a casa, pero no creo en ella. Eres el único que puede traerla de vuelta. Un rato después vemos a Bashat y Eda preparándose para salir de la habitación, ya que decidieron ir a buscar una nueva casa para ella. Cuando abren la puerta se encuentran con Volkan, quien estaba a punto de golpear. Él le pide a Eda hablar a solas y Bashat se retira. Sin embargo, se queda escuchando todo a lo lejos. Volkan le dice a Eda que deben regresar a casa, pero ella se niega. Volkan insiste y ella dice, ustedes todo el tiempo me tratan como a una niña y ni siquiera se preocupan por lo que siento o pienso. Él responde, en realidad no te estás comportando como una adulta, estás con la mujer que te dejó cuando eras una niña. Ella dice, ambos están siendo muy injustos con mi madre. Él responde, las madres cuidan a sus hijos, no los dejan solos. ¿Cómo es posible que creas tanto en ella? No lo puedo entender. Eda no lo soporta más y grita, ella estaba en la cárcel. Volkan no lo cree y en ese momento regresa Bashat, quien le pide a Eda hacerle caso a su hermano e irse con él, ya que no desea que el problema se vuelva mayor. Eda, muy molesta, finalmente se va con Volkan. Cuando van en el auto, Eda intenta explicarle a Volkan nuevamente que la razón por la que su madre desapareció por tantos años fue porque estuvo en la cárcel. Él responde, esa mujer es mentirosa. Eda dice, pero ella me lo dijo. Encontré una carta que un amigo de la cárcel le escribió. Él pregunta, ¿cómo sabes que ella no escribió la carta e hizo que la encontraras? Eda responde, ¿qué pasaría si es verdad? Él dice, no lo creo. Si papá supiera al respecto, nos lo habría contado. Ella responde, no estoy tan segura de eso. Sukran llega a la habitación de Asli y le dice, imagino que Burak te comentó sobre nuestra conversación. Ella responde que sí. Sukran dice, ya no creo lo mismo de su relación. Está claro que Burak realmente te ama. Asli, muy emocionada, responde, me hace feliz que lo sepas. Ella dice, pero eso no significa que no sea peligroso. Ella, un poco triste, responde, lo sé. Sukran dice, he trabajado con esta familia desde hace mucho tiempo. Por eso sé muy bien que estás a punto de entrar en una guerra muy difícil. Parece que Burak luchará por ti, pero asimismo lo harán sus padres por él. Asli responde, soy consciente de ello. Sukran dice, ya no insistiré más con el asunto de que deban mudarse, pero tú debes prometerme que tendrán mucho cuidado. Ella responde, claro que sí, ambos lo haremos. Sukran pregunta, ¿cuándo se lo contarás a tu madre? Ella responde, hablaré con ella pronto. Cuando empiece la universidad, conseguiré un trabajo de tiempo parcial y ahorraré dinero. Ambas se abrazan. Un rato después vemos a Burak dejando a Asli al frente de la pastelería. A lo lejos los observa Gani, quien los ha seguido todo el día y ha quedado muy pensativo porque horas antes los vio llegar juntos a la casa de Burak. En ese momento él recibe una llamada de Yagla, quien pregunta, ¿tienes alguna información nueva? Él responde, sí, pero debo asegurarme de ello. Te llamaré pronto. Y cuelga. Luego Volkan llega a la pastelería y Asli aprovecha para decirle, lamento mucho que hayas escuchado lo que Gonya dijo el otro día, esas cosas hacen parte del pasado, pero agradezco mucho que no le hayas dicho nada a Burak. Él responde, no te preocupes, haré de cuenta que no oí nada, tú eres mi amiga y eso es muy importante para mí. Ella sonríe y dice, para mí también. Ambos se quedan en silencio y Asli pregunta, ¿cómo está Eda? Él responde, últimamente las cosas no van muy bien. Ella dice, espero que todo mejore pronto. ¿Deseas que hable con ella? Él responde,
Por ahora no creo que haga falta. Gracias. Y compra unos cupcakes. Más adelante vemos a Gani y Jagla llegar a casa de Burak. Él le cuenta que allí mismo vive Asli, ya que lo ha confirmado por completo. Ella no lo puede creer y pregunta, ¿es una broma? Él responde que no, y ella, muy molesta, intenta entrar, pero Gani la detiene mientras pregunta, ¿qué crees que estás haciendo? Ella responde, deshonraré a Burak y a esa chica, ¿cómo pudieron engañarme así? Gani le pide calmarse y dice, piénsalo un poco, si entras ahora lo único que sucederá es que le pidan a la chica que se vaya de la casa, pero eso no los separará, al contrario, los acercará más. ¿Ese es tu propósito? Ella se queda en silencio y él dice, tienes una gran ventaja justo ahora, debes aprovecharla al máximo, esta no es la manera, yo te ayudaré, confía en mí. Ella muy triste lo abraza y él le pide subir al auto. A la oficina del Jin llega Octai, el padre de Jagla, quien muy molesto le enseña un periódico y dice, ¿esta es la manera de contarme que te casarás? ¿No pudiste encontrar otra persona que no sea Sinan Masaroglu? Ella ríe sarcásticamente y pregunta, ¿acaso esperabas que te llamara para contarte? Él responde, lo que realmente me interesa de todo esto es que él será el padrastro de mi hija y yo no puedo permitirlo. Ella dice, me alegra de que por fin empiezas a preocuparte por tu hija. Él responde, estás exagerando, solo me ausenté por unos meses. Ella pregunta, ¿a qué has venido? Él responde, me sentía culpable por descuidar a mi hija, pero veo que me equivoqué. Ahora entiendo que la razón por la que Jagla está mal es por esta noticia de su madre. El Jin dice, estás muy equivocado, ella ha aceptado esta relación desde el principio. Él responde, a partir de ahora mi hija se quedará conmigo, me ocuparé de ella. El Jin dice, no permitiré tal cosa. Él la mira enojado y responde, está bien, como desees. En la universidad vemos a Asli caminando por los pasillos muy feliz, ya que ha tenido sus primeras clases del día. Jagla la ve, se acerca a ella y le dice, ¿cómo va tu primer día? Entre tanta gente adinerada es posible que te hayas sentido rara. Pero quiero recordarte que para personas como tú existen las universidades públicas. Asli responde, puedo decidir lo que me conviene y lo que no. Además, soy muy feliz en mi vida privada y en mi vida universitaria. Ella dice, eso te durará muy poco. No encontrarás paz aquí ni en ningún lugar, tenlo por seguro. Asli la ignora y sigue su camino. Luego ve a Gani sentado a lo lejos observándola y algo molesta decide tomar otra dirección. Minutos después nuevamente se lo encuentra y él no le deja seguir caminando. Él acaricia su rostro y Asli muy enojada le dice, nunca vuelvas a tocarme. Ella alcanza a ver a Burak y Volkan llegar, así que va con ellos. Él al ver a Gani pregunta, ¿sucede algo? ¿Te hizo algo? Asli dice que no y le pide ir a otro lugar. Ambos se van y Volkan decide tomar fuertemente el cuello de Gani mientras le dice, resuelve tus problemas conmigo, si te veo molestar a Asli no responderé. Él sonríe y pregunta, ¿acaso estás enamorado de ella? Volkan no responde y Gani dice, en realidad no te conviene. Volkan intenta tomarlo nuevamente del cuello, pero Gani lo detiene y dice, tranquilo, no tengo ningún problema contigo. Él responde, pero yo contigo sí, por eso debes mantenerte alejado. Después, Volkan sube a su auto e inmediatamente una joven sube también. Él un poco confundido pregunta, ¿quién eres? Ella solo responde, vámonos rápido antes de que me vean. En ese momento, unos hombres que estaban esperando por ella la ven e intentan acercarse al auto, pero Volkan acelera. Ellos empiezan a seguirlos y ella le pide perderlos por el camino. Volkan se esconde en el tráfico y pregunta, ¿quiénes son? Ella no responde y Volkan pregunta, ¿estudias en la misma universidad que yo? Ella responde que sí y cuando finalmente se dan cuenta que los hombres ya no los persiguen, ella se baja del auto. En ese momento, Volkan se da cuenta que ha dejado sus llaves y solo sonríe. Octai se reúne con un hombre llamado Genghis. Él le dice, quiero que mis acciones de cosméticos Mels queden a la venta. Él responde, supongo que deseas que esto sea de manera anónima. Él dice, exacto, y además que sea lo más pronto posible. Él responde, entiendo, me encargaré. Volkan se reúne con su tío en su casa y le dice, he venido porque deseo hablar de mi madre.
Él responde, me enteré de las acusaciones que hizo hacia mí, pero te puedo asegurar que yo no fui el culpable. Volcán dice, no es eso, yo sé que no harías tal cosa. Mijal le agradece por su confianza y pregunta, ¿entonces qué es? Él responde, ella le dijo a Eda que estuvo en la cárcel y que por esa razón se había alejado de nosotros. ¿Sabías al respecto? Nihat se sorprende y dice, realmente no sé qué ha hecho Bashad durante todos estos años, pero dudo mucho que haya estado en la cárcel. Sin embargo, lo investigaré. En la pastelería vemos a Asli Gonya hablando. Ella le cuenta todo lo sucedido en su primer día de universidad y en ese momento recibe una llamada de una mujer que le realiza un pedido para una boda. Asli se emociona y apunta todos sus datos. Volcán va en el auto con su hermana. Luego de recogerla de la escuela, ella pregunta, ¿hablaste con mi tío? Volcán responde, lo hice, él no sabía que ella estaba en la cárcel. Eda se molesta y dice, no me sorprende, él está mintiendo. Él pregunta, ¿qué te está haciendo esa mujer que ya no piensas con claridad? Ella responde, solo me ha brindado su amor y atención, quisiera que tú también le dieras una oportunidad. Él dice, lo haré, solo si me prometes algo. Eda emocionada pregunta, ¿qué cosa? Él responde, si descubrimos que nunca estuvo en la cárcel, no volverás a verla. Ella dice, está bien, lo prometo. En la noche vemos a Asli en su habitación realizando el diseño del pastel de bodas que le han solicitado. En ese momento recibe una llamada de Burak, quien pregunta, ¿podemos vernos un rato? Ella responde, debo terminar este trabajo, además mi madre no me dejará. En ese momento Emel abre la puerta y muy seria pregunta, ¿con quién no te permito verte? Asli se pone muy nerviosa y finge estar hablando con Gonya. Ella rápidamente cuelga la llamada y Emel dice, ¿con quién hablabas por teléfono? ¿Acaso estás ocultándome algo? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Asli responde, era Gonya, me estaba invitando a ir a cine, pero le dije que no podía porque probablemente no me lo ibas a permitir. Emel la mira fijamente y dice, está bien, te creo. En casa de Sinan lo vemos a él y a Volcán hablando en la sala. Ellos han terminado de organizar todo, ya que pronto llegarán a vivir allí el Jin y Yagla porque la boda será el fin de semana. Sinan le dice a Volcán, desearía estar completamente feliz en este momento, pero desafortunadamente no es así. Si Eda sigue así conmigo, es muy difícil. Desearía que mirara de mi lado, así sea por una vez. En las escaleras vemos a Eda escuchando todo. Ella decide acercarse a su padre y decirle, está bien, haré lo que quieras, dejaré mis prejuicios y estaré contigo. Ya no quiero más problemas entre nosotros. Ambos se abrazan. Al día siguiente vemos a Asli en el salón de clases dibujando junto al resto de sus compañeros. Al finalizar, ella se sorprende al ver el dibujo de Banu y la felicita. Ella dice, tú también estás realizando un trabajo excelente. ¿Hay algún artista en tu familia? Asli responde, mi difunto padre era maestro de mosaico. Ella dice, lamento tu pérdida. Asli responde, gracias, ¿tu familia está con vida? Ella se pone muy nerviosa, ignora la pregunta y rápidamente se va. Asli queda confundida. Banu llega al parqueadero y empieza a buscar a Volcán. Al no verlo, decide nuevamente entrar a la universidad. En ese momento, él llega en su auto y alcanza a verla, así que decide seguirla. Minutos después, Volcán entra a un salón donde es derrumbado por sorpresa por Banu, quien pensaba que era uno de los hombres que la están buscando. Ella inmediatamente se disculpa y él le entrega sus llaves. Ambos se presentan y ella, un poco nerviosa, se va. En la pastelería vemos a Gonya, Asli, Burak y Erden. Ellas se reúnen para enviar el correo electrónico con los dibujos que Asli diseñó, mientras Erden aprovecha para contarle a Burak que las chicas empezarán a tomar clases de baile. Ambos se ponen un poco celosos y les informan que las acompañarán. Ellas se ríen. Emel habla con su crán en la cocina. Ella, un poco preocupada, le dice, Asli me está ocultando algo. Me pregunto si estará saliendo con alguien y no me lo ha querido contar. Ella, un poco nerviosa, responde, Asli no te ocultaría tal cosa, ¿por qué razón te mentiría? Ella empieza a preocuparse y dice, y es alguien que puede causarle daño. Quizás ella no me dice porque piensa que me enojaría. Su crán intenta calmarla respondiendo, estás entrando en pánico, cálmate. Asli es una chica inteligente, si quieres puedo hablar con ella. Emel dice, qué gran idea,
Probablemente te cuente cosas que a mí no. Tiempo después, Emel va en el auto con Jalil, ya que ha decidido ir a visitar a su hija en la pastelería porque no conoce el lugar. Cuando están a punto de llegar, él alcanza a ver el auto de Burak e intenta disimular para que Emel no lo vea. Allí estaban los cuatro, quienes llegaban de su primera clase de baile, y al ver a Emel, rápidamente se esconden mientras Burak conduce. Emel alcanza a ver el auto y le pregunta a Jalil, ¿ese era Burak? Él disimuladamente responde, realmente no me fijé, estaba buscando la dirección. Minutos después, Asli y Gonya llegan a la pastelería. Ellas saludan muy contentas a Emel, quien pregunta, ¿dónde estaban? Asli responde, inauguraron una academia de baile por aquí cerca y nos inscribimos en las clases. Ella le cree, pero queda algo pensativa. Eda y Bashad hablan en la habitación del hotel. Ella le cuenta que Nihat ha negado el hecho de saber que ella estaba en la cárcel y pregunta, ¿acaso fue una mentira? Bashad dice, me parece completamente normal que no lo haya aceptado. Confesar la verdad que les ocultó durante todo este tiempo no es nada fácil. Ella responde, mi hermano cree en mi tío. Espero que esté siendo sincera. De lo contrario, nunca podrás recuperar a mi hermano. Ella dice, ¿es en serio? Ya no hay mentiras entre nosotras. ¿Puedes confiar en mí? Eda no responde. Regresando a la pastelería, los vemos a todos en la mesa probando un poco de los pasteles que Asli ha realizado. Jalil la felicita por el excelente sabor y ella le agradece. En ese momento Emel pregunta, ¿Burak sabe sobre este lugar? Ella se pone muy nerviosa y dice, ¿quién es Burak? Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!